Hoy en el Día del Niño me acompaña Ariel y Gabriel. Iniciamos con Ariel, un niño que hoy en la mañana estaba recogiendo basura, pero ha sido incorporado hoy en el marco de esta celebración del Día del Niño a un hogar que le está dando un día muy especial. Ariel, cuénteme qué estaba haciendo usted en horas de la mañana y qué es lo que ha hecho ya a tantos años. Yo estaba cogiendo los botes y después lo vamos a venir allá abajo. Y está ahí, a las 7 está aquí para la casa, para que usted me bote. Entonces cuando el mismo bote, entonces nosotros vamos a la casa, lo bañamos, lo cambiamos, comemos y lo lumimos. ¿Usted recoge botes de dónde? De contenedor. ¿De los contenedores de basura? Sí. Ahí estaba mi tío, entonces yo me llevo con él. ¿Y quién lo manda a los contenedores? ¿Ah? No, yo voy a lo que tenía eso para darle pito a mi abuela porque está enferma. Su abuela está enferma y usted hace eso para darle dinero a su abuela. Sí. Solamente. ¿Y a qué horas inicia su actividad y a qué horas termina de recoger estos botes? Ah, como una media hora. ¿Y estudia? ¿Va a la escuela? Sí. Italia. ¿Dónde vive? Ahí en La Oca, La Flores. ¿Cuánto dinero hace al día por estos botes que recoge? Lo que salga. Si sale de 100, lo da como unos 30 pesos. Y si sale como 500, lo da 100 pesos. ¿Y hoy que llegue a su casa y qué le va a decir a sus papás de que hoy no recogió basura? ¿Por qué? ¿Porque lo trajeron a dónde? Porque lo trajeron aquí, se le va a venir desde niño. ¿Cómo lo ha pasado hoy? Bien. ¿Qué le han dado aquí? Cuénteme. Ropa, zapato, pantalón. ¿Esta ropa que usted viste ahora es nueva? ¿Se la dieron aquí? ¿Y qué tipo de ropa andaba antes o en qué condiciones? Una calzoneta toda boca, una camisa toda boca, unos zapatos bajitos. Gracias, Ariel, que la siga pasando muy bien. Me acompaña también Gabriel, un niño con una historia similar, Gabriel, pero usted ya tiene más tiempo de estar aquí en este programa de recuperación. Cuéntenos su experiencia. Para mí es algo hermoso estar aquí porque puedo mirar lo que a mí me pasó con Ariel. Me recuerda mucho mi historia. Fui como él, pero sé que con la ayuda de Dios ahora yo me he esforzado y puedo seguir adelante. ¿Cómo era su vida antes y cómo es ahora? Antes yo recogía botellas igual que él. Yo andaba reciclando para yo comer mis alimentos, mientras ahora no, ahora yo... He sido una persona cambiada por Dios y sé que con la ayuda de Dios yo puedo seguir más adelante. Esto ha sido un propósito de Dios para mi vida y sé que con Él yo puedo hacer lo que yo, mis sueños, lo que yo anhelo y lo que quiero hacer cuando sea grande. ¿Qué consejo le da Ariel aquí que le está escuchando de acuerdo a su experiencia? Que él siga adelante, que no se deje caer por las malas influencias que le da a Satanás, sino que el que siga adelante, el que no se deje caer, pues porque él sabe que Dios le ayuda y cada día puede seguir más adelante. Muy amable. Ariel y Gabriel, con estas dos historias de estos dos niños, que Gabriel ya es un emprendedor y esperamos que Ariel lo siga haciendo a partir de hoy, ya que hoy ha dejado de recoger botes en los contenedores de basura. Con esta historia, Rosendo, Rómulo, regresamos con ustedes en el Día del Niño.